El proyecto del Barómetro de las Américas realizó en su décimo año una encuesta a nivel de 28 países, incluyendo al nuestro. El estudio arrojó como resultado que en Perú los ciudadanos no están conformes con la educación que reciben los niños y jóvenes. Otro de los puntos que salieron en el estudio fue que en Perú hay un mayor porcentaje en delincuencia a diferencia del resto de países y que los mismos ciudadanos piensan en su mayoría que los funcionarios del Estado son corruptos. Salimos a las calles de Piura para saber qué es lo que piensan los ciudadanos respecto al tema, si están de acuerdo con los resultados de dicha encuesta o si sucede lo mismo en nuestra localidad. Muchos de ellos opinaron estar de acuerdo con el resultado del barómetro y que en el tema de la educación estamos muy bajos a nivel nacional, resaltando que el gobierno no trabaja en mejoría y que eso se ve reflejado en los profesionales que existen hoy en día en nuestra localidad. Bueno, con respecto a la educación actualmente acá en Piura, está bastante regular. No es tan, digamos, la educación avanzada acá, es regular acá. Uno, otra cosa es de que la educación también no viene del colegio, ¿no? Sino viene de la casa, en donde los padres deben impartir la educación a sus hijos. Desde ahí debe empezar la educación para que el pueblo de Piura sea tenga un nivel alto de educación, ¿no? El nivel de educación acá en Piura le falta un poco más todavía. El gobierno debe invertir en las zonas rurales, como esos pueblos abandonados, las escuelitas que están por ahí abandonadas. Debe darle el mismo nivel de educación que apoya acá el sistema del norte, para que haya así una buena educación y el país salga adelante. Otros opinaron que la corrupción se da a nivel de todo el país y que Piura no es ajeno a ello, mencionando que muchos de ellos son personas que al entrar en la política se influencian del ambiente en el que laboran y terminan por ser funcionarios corruptos. Y en todas partes yo diría que existe la corrupción. Acá en Perú creo que existe más, ¿no? En Piura, en todas partes, ¿no? En Piura, en cualquier parte existe la corrupción. Si uno entra por ser buenas o por trabajar bien, a las finales adentro ya está la corrupción, o sea que ya para que te pudran, pues, y sigas igual que así siempre, pues, ¿no? Por eso a veces no hay avance entre nosotros mismos. Sí. En tanto, a nivel delincuencial, los piuranos piensan que es un tema de nunca acabar, que el resultado del barómetro es veraz y que las autoridades siguen sin tomar medidas para tratar de erradicar este mal que tanto nos afecta día a día en nuestra sociedad. Estamos casi a la par con prácticamente como Trujillo, que es peor todavía, ¿no? Y nosotros debemos erradicar mucho y que vengan los más contingencia de policial para poder contrarrestar esto, pues, ¿no? Porque demasiado ahora están que se ven casos de muchas armas, pistolas, de todo lo que se pueda decir, y para erradicar eso entonces tenemos que haber más contingencia policial para Piura. En base a mi experiencia te puedo garantizar que Perú para mí es seguro, nunca me pasó algo malo. La delincuencia creo que viene desde más arriba, ¿no? No solamente los muchachos ni nada, la delincuencia se ve desde más gente ya de peso, como se dice. ¿Y la delincuencia, usted cree que aquí en Piura también hay? Acá en Piura, en Trujillo, Chiclayo, estamos rodeados de pura delincuencia, compadre.